Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a todos los youtubers videntes que nos ven como cada semana aquí en nuestro programa de Entre Cuerdas, su programa de instrumentación en el que cada semana pues traemos una cancioncita y las consiguientes explicaciones de cómo se toca para poder interpretarla, ensayándola en casa y bueno, con una serie de, ya digo, de explicaciones y teniendo como base una copia de la canción con los acordes que yo le... Bueno, se la pueden descargar de nuestra página del Facebook. Nosotros, como siempre, antes de empezar, pues queremos mandar saludos a todos nuestros amigos y colaboradores del programa. Bueno, en general de nuestro canal. Empezamos, como siempre, con nuestro compañero Agustín Cabrera de la página web teldenfiestas.com, La Voz de las Islas, que siempre nos emite nuestros vídeos en su página web para mayor difusión. Muchas gracias, amigo Agustín. A nuestra operadora de cámara, Omaira Navarro, que siempre nos acompaña a nuestras grabaciones en el exterior. Pero bueno, como está convaleciente todavía está descansando de la operación que tuvo, pues hay que esperar. De todas maneras, como estamos en el nivel 4, hasta que no lo cambien, pues no podemos salir a grabar eventos y grabaciones de perdón, de otro grupo. Pero nada, le mandamos un saludo desde aquí, a ver si se lo van mejorando poquito a poco lo de la operación. También a nuestros patrocinadores de siempre, Peluquería Carmen y Suso, XZen, Madre de Día, Un Mundo de Valores y La Cajita Apapacha. A todos ellos un saludo, muchas gracias por su colaboración. Ya saben que al final del programa tienen, después de la sintonía del programa, o sea, la sintonía de cierre, saldrán sus logotipos y datos de contacto por si se quieren poner en contacto con ellos. A ustedes, si les gusta el vídeo, ya saben, vayan a nuestro canal Isma Carrizal TV, todo junto. Pueden dejar cualquier comentario en la caja de comentarios. Le dan a like al vídeo si les ha gustado. Le dan al botón de suscribirse, que es gratuito, no hay que pagar nada, si no lo han hecho aún todavía. Y para que YouTube pues les avise de futuros programas que vayamos emitiendo, lo que hay que hacer es activar la campanita de notificaciones para que, ya digo, YouTube nos avise de futuros programas, no solo de este de Entre Cuerdas, sino también del programa de Parrandeando con Ismael, los que emitimos los viernes, y en general cualquier otro programa que vayamos emitiendo de manera esporádica fuera de esta programación. Como ya les dije antes, en todos nuestros vídeos también los publicamos en nuestra página del Facebook, que se llama igual que el canal, Isma Carrizal TV. Allí los podrán encontrar todos. Y también el mismo día que emitimos este programa de Entre Cuerdas, unas horitas antes, siempre publicamos una copia de la canción con los acordes que lleva, para que ustedes puedan practicar desde casa, aparte viendo el vídeo, pues con la letra y los acordes. En ocasiones también lo acompañaré de una copia de los cifrados o las tablaturas, para los que toquen las púas puedan también hacer las melodías de las canciones. En el de esta canción lo voy a publicar un poco más tarde, quizás mañana, porque bueno, se me ha retrasado todo en el día de ayer. Pero bueno, si no es hoy por la tarde, mañana a partir de por la mañana ya publicaremos el cifrado de esta canción, de la melodía, de la intro y a mitad de la canción. Y bueno, aquí tenemos, he traído para el día de hoy un bolero. Ya los que me conocen saben que me encantan los boleros. Soy un fanático de ellos. Me gusta todo tipo de música, eso sí. Menos el reggaetón
Y a lo mejor el heavy metal o algo así, pero en general me gusta todo tipo de música. Esta canción es bueno, es un bolero jazz que le llamamos, porque una parte es tocado como bolero y hay una parte que sería el estribillo, digamos, va con un acompañamiento del cha-cha-cha. Yo lo he comentado otra vez en otras ocasiones que los ritmos, por ejemplo, el de la habanera, el cha-cha-cha y el bolero son ligeramente parecidos porque surgen de. Son como pequeñas variantes de un mismo ritmo, por eso son muy parecidos. El cha-cha-cha quizás es más ligero, pero sí es muy más parecido. Y bueno, esta canción se llama Sabor a mí. Seguro que muchos ya la han conocido, la han oído y la han cantado incluso, ha tocado por ahí. Y bueno, esta canción es de un cantante mexicano que se llama, bueno, el nombre profesional es Álvaro Carrillo. Él, pues, es mexicano, es un compositor y cantante mexicano. Que bueno, él estudió, está titulado como ingeniero agrónomo. Incluso ejerció de su profesión, pero casi toda su vida la dedicó pues a componer y a cantar. Casi toda su vida. Hasta su fallecimiento a los 49 años por un accidente de coche y tal. Que bueno, no viene al caso, pero para que lo supiera. Y nada, este bolero. Es una de esas casi 300 canciones que él compuso. Quizá esta de Sabor a mí es la más conocida, aunque ya digo, tiene por lo menos unas 300. Y bueno, yo he hecho un vídeo con la canción tocando todos los instrumentos. Al final del programa lo pondremos para que ustedes también lo puedan ver y repetirlo todas las veces que hagan falta para ir practicando esta canción. Lo tocaremos con la guitarra, el requinto, un poquito de percusión ahí con las maracas. Quizá a lo mejor también tocaremos un poquito el güiro, aunque no está incluido en el vídeo. Y el bajo eléctrico, por supuesto, lo tenemos ahí al final. En esta ocasión no tenemos púa, sino el punteo lo haremos con el requinto. Bueno, como no tenemos requinto, cogemos la guitarra y le ponemos el pisante en el quinto traste. Bueno, para no alargar mucho esto, voy a por la guitarra y enseguida estoy con ustedes aquí viendo los primeros pasos de esta canción, para que ustedes vean que es muy sencilla de acompañar. Vamos a ello. Bueno, ya tenemos aquí la guitarra. El ritmo, como les dije, tenía dos partes. Una parte que era bolero y otra parte era cha-cha-cha. Es más conocido el ritmo como un bolero cha. Lo digo por si lo escuchan por ahí y se quedan ahí. ¿Qué es eso? ¿Qué es? Pues eso, una canción que mezcla los dos ritmos. Bueno, la primera empieza en mi séptima la canción con el punteo y empieza con un rasqueo con el dedo pulgar y después van a la menor y empiezan con el bolero, ¿no? Con el ritmo del bolero. Voy a hacerlo un poquito. Este es el ritmo básico que hemos visto. Voy a cantarlo un poquito. Pasarán más de 1000 años, muchos más. Yo no sé si tendremos la eternidad. Tanta vida yo te di, que por fuerza tienes ya sabor a mí. Y verán que lo ves, es muy sencillito. El ritmo básico de bolero, dijimos que tenía cuatro partes. Era el bajo, tiramos de las tres cuerdas hacia arriba, golpeamos hacia abajo
y recogemos con el dedo índice. No hay parones en medio, el ritmo es seguido todo el rato. Vamos a empezar, tengo aquí la canción. Tanto tiempo disfrutamos de este amor. Nuestras almas se acercaron tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Poquito, ¿no? Ya digo, es bajo, tirar las tres cuerdas, golpear hacia abajo y recogemos. También me vino que cuando iba aquí al do menor en el tercer traste, después pasamos a sol. En vez de ir a cambiamos toda la mano a sol, dejamos la cejilla quieta y subimos los tres dedos, lo subimos una cuerda hacia arriba y ya lo convertimos en sol. Y en las partes que pone la menor, yo estoy poniendo la menor séptima, que es lo mismo que el la menor, pero levantando este tercer dedo para que vean la diferencia. Esto es la menor y esto es la menor séptima. Ve que tiene una pequeña detallita ahí que queda curioso. Nada, y el resto de notas ya ustedes las saben. Hay la menor, do menor, que es lo que acabamos de ver, mi séptima, sol, hay un re séptima por ahí, son todas notas de siempre. Después de que lo que es la parte del re quinto, dijimos que lo íbamos a tocar aquí en el... Lo íbamos a poner la cejilla en el quinto traste. Entonces, las notas que nosotros vamos a utilizar aquí en el re quinto, pues son todas diferentes a las de la guitarra. Tienen que ser diferentes para que concuerden los sonidos. Yo voy a poner en la página del Facebook tanto las notas tocado con la guitarra como tocado con el requinto. El requinto empieza el rasqueo, lo hacen en si séptima, mi menor, después hay un sol menor, y también el la menor séptima también lo lleva esta canción, pero en otro lugar. La séptima, ya digo, son notas de toda la vida. Exceptuando a lo mejor el do menor que vimos antes, que no lo hemos hecho tanto. El sol menor, que lo vamos a hacer también en el tercer traste. Aquí, ¿no? Teniendo como en cuenta esto como la visita blanca esta de la guitarra, pues contamos 1, 2, 3 en el tercer traste. Sol menor. Y pues no tiene mucho más. Lo de que es el acompañamiento es igual. Bueno, yo también en la grabación ya me verán que no hago el ritmo de bolero, el que hacemos con la guitarra, sino hago otro alternativo, que es como arrastrando, haciendo pequeños rasqueos durante el toque. Voy a hacerlo un poquito. Siempre doy un bajo y rasqueo. Después de bajo, hago un rasqueo y un pequeño golpe con los tres dedos, aquí. Bajo, rasqueo y golpito. Por ejemplo, voy a hacer la prueba. Tanto tiempo disfrutamos de este amor. Nuestras almas se acercaron tanto así. Yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Este ritmo, si vamos a tocar el bolero, es preferible hacerlo con el ritmo que hacemos con la guitarra. Este lo hacía porque también cuadraba y pues llenaba, le daba un aire diferente al bolero. Era sobre todo para rellenar un poquito. Pero si solo estamos nosotros de guitarra, siempre, siempre es preferible hacer el otro ritmo que vimos antes en lo que es la guitarra. Y después también tenemos aquí lo que es el punteo.
lo voy a hacer un poquito. Empezamos en lo que es la segundo traste de la primera cuerda. Y después la segunda parte es igual, pero tiene un pequeño variante al final. Hacemos. Así vibrando el dedo que le da un sonido curioso. Ya lo ve, bueno, van a ver el punteo en el cifrado. Se puede hacer con púas, pero no queda igual de bonito. Siempre lo bueno para este tipo de punteo es apoyamos con el dedo pulgar en la sexta cuerda y vamos tocando la melodía alternando los dedos corazón y el índice, primero uno y después el otro. A ver si lo podemos ver, a ver. Lo estoy haciendo más o menos rapidillo porque lo podrán ver en las tablaturas que yo les dejaré. Ya digo, si no esta tarde, ya mañana ya estarán publicadas para los que toquen el requinto puedan practicarlo, ¿no? Y después también lo verán en la canción que lleva, hay un pequeño acorde aquí que da paso a lo que es el estribillo, que por cierto se hace a dos voces, primera y segunda voz cantando. Sabor a mí. En re hacemos pam, pam. Damos dos toques en re. Retrocedemos el re a un traste. Hacemos dos toques en re. Uno en re, pero un traste menos. Y después uno en re séptima. Cuando dice que por fuerza tienes ya sabor a mí, no pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad. Mira, incluso que antes no lo comenté, la parte del cha 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 son dos rasqueos hacia abajo y golpeamos con los nudillos. Y bueno, y parte de la uña también, como de la cuarta cuerda hacia abajo. Pero está más. Incluso hay un pequeño recogida, así cuando damos los dos golpes, una pequeña recogida con el dedo pulgar antes de hacer el chac. Y es solamente esa estrofa, donde dice: no pretendo ser tu dueño hasta. La pregunta que pone, ¿qué otra cosa puedo dar? Todo eso con el cha cha cha. Y el resto es en forma de bolero. Que por fuerza tienes ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueño. No soy nada, yo no tengo puedo dar, pasará más de 1000 años, muchos más. ¿Han visto que
pasado empecé con bolero, el cha-cha-cha y otra vez el bolero, otra vez. El cha-cha-cha solamente es en ese trozo que les dije antes. De todas maneras ya lo verán en la canción, que la canción lleva pues un... Cuando empezamos esta parte del cha-cha-cha, hay un toque con un güiro, también hay una campana marcando el ritmo, aparte de las maracas, que la lleva toda la canción. Y bueno, ya ve que es relativamente sencillo, solo hay que practicarlo un poquito. Las notas ya las conocen, o deberíamos conocerlas, que ya llevamos mucho tiempo. Los que no las conozcan, no conozcan la canción porque son nuevas incorporaciones al programa. Ya saben que en el mismo internet ponen acordes de guitarra y les aparece 40.000 páginas donde les enseñan las notas básicas y tal. Con que se aprendan primeramente las 21 primeras, o sea, las notas mayores, menores y séptimas, ya con eso se puedan, si lo consiguen en un mes, ya con eso se pueden dar con un canto en los dientes. Porque son unas cuantitas notas. Yo sé que todo el mundo no lo coge tan rápido como otra. No sé, cada persona es un mundo. Pero como les digo, en internet están todas las notas que ustedes puedan necesitar. Nada, voy en busca de las maracas y tocamos un poquito el ritmito. Vamos a ello. Bueno, aquí tenemos las maracas, las que hemos estado utilizando en diferentes vídeos. Y en esta ocasión no vamos a hacer traslados así, digamos, en horizontal, sino vamos a tocar en vertical. Lo que sí tiene que estar en horizontal son lo que son las maracas, si es de este tipo, tiene que estar en horizontal, o sea, las puntas así hacia los lados. No la vamos a poner así hacia abajo o hacia arriba. Porque el trayecto que tiene que recorrer el grano, digamos, es más largo y costaría, se puede hacer, pero costaría hacer el ritmo como nosotros lo queremos que suene. Básicamente tiene, es como un paso militar, pero acelerado, ¿no? Uno y otro. Pum, 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 pum. Así como el segundero de un reloj, ¿no? Ta, 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 algo así parecido. Y lo único que hay que meterle de vez en cuando, pues son unos pequeños como redoble, ¿no? Te amo, disfrutamos, te amo, hay que hacerlo lo más corto posible, no hay que alargarlo mucho porque si no nos trabamos, como me acaba de pasar a mí, ¿eh? Despacito. Pam, pam. Tanto tiempo disfrutamos de este amor, nuestras almas acercamos, tanto así que yo guardo tu calor, pero tú llevas también sabor a mí. Y cuando empezamos una nueva estrofa, podemos hacer un pequeño redoble. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di, que por fuerza tienes ya sabor a mí. Más o menos sencillito. Al final de la canción repetimos esa parte, dice sabor a mí. Ya cuando vemos que va a terminar ya, un pequeño redoble así para ir terminando. Sirvió esto con las maracas, así lo más sencillo posible para no complicarnos mucho y no perdernos en lo que es en el ritmo. Bueno, ahora voy en busca del bajo. Vemos un poquito cómo son el toque del bolero en el bajo. Y seguidamente ponemos la canción para que ustedes la escuchen, bueno, y puedan practicar desde casa. Vamos a por el bajo. Bueno, aquí tenemos el bajo eléctrico que hemos usado otras veces. Y bueno, la canción empezaba con el rasqueo en mi séptima. Nosotros el mi lo vamos a hacer aquí debajo.
Pero solo vamos a dar un toque nada más y vamos a dar que suene, ¿no? No vamos a hacer un toque corto. No, sino fuerte y que suene. Tanto tiempo disfrutamos. Vamos aquí a la menor. Tanto tiempo disfrutamos. Este va a ser el patrón que vamos a seguir durante la canción. Exceptuando algunos puntitos, vamos a pam, tan, 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 tan. En cada nota que vamos viendo, solo vamos a tocar en dos puntos. No vamos a hacer una triada, aunque lo podríamos hacer, ¿no? Pam, tan, 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 tan. Pero para no estar moviendo en una misma, para hacer la menor, por ejemplo, moviendo tanto la mano, la dejamos quietita. Aquí marcamos el La y en la cuerda de abajo unos dos trastes más hacia abajo el otro tono. Hacemos pan La, Mi, Mi, La, Mi, Mi, La. Esto cuando estamos haciendo La menor. Repito, entonces empezamos en Mi. Tanto tiempo disfrutamos de este amor. Do menor. Nuestras almas se acercaron, arriba en sol, acercaron tanto así. Vamos aquí debajo, mi séptima. Que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Mi. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di, que por fuerza tienes ya sabor a mí. Después vamos a en el re menor. Aquí. No pretendo ser tu dueño. Pam, pam. Cuando tocamos en el re menor, damos aquí y el sol séptima lo hacemos aquí en el tercer traste de la sexta cuerda. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad. Esta bajada que acabo de hacer cuando fuimos a pasar del sol al do, pam 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 pam, en la misma cuerda y después vamos a la de abajo. Voy a hacerlo de nuevo de un poquito de antes. Dice: no pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida. Nos vamos a la séptima. Doy lo bueno. Mi menor, el mi menor lo damos con la sexta. Bueno, lo damos con la sexta al aire o donde hacemos el mi para hacerlo menor, hacemos lo del toque este en la cuerda. Nena, doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. No es muy complicado, solo hay que coger este ritmo como base. Pam, 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 pam. Pam, pam, pam. Y después el mi, por ejemplo, pam, pam, pam. También lo hacemos igual. Y después, en la parte que estaba del sol séptima al do, que sí hemos hablado esta bajada, pam, 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 pam. Y no tiene. Y casi toda la canción es así, siguiendo las notas a lo largo del mástil. El do menor. Perdón, el do menor aquí. Más sencillo. Incluso le podemos dar una variante que también está, también queda bien. Esta es la que estábamos haciendo hasta ahora. Pam, 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 pam. Cuando hacemos do. La otra opción es el do. Pam, 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 pam. En vez de dar los dos toques aquí debajo, damos solamente uno y aquí en la cuerda de arriba damos otro y volvemos otra vez al do. Pam, pam, pam,
pam, pam, pam, pam, pam, pam. Es el mismo número de golpes, solo que en vez de repetir este que hacemos aquí debajo, aquí solo damos uno y damos en sol el siguiente toque, ¿no? Para volver otra vez al do. Pam, 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 pam. Y lo que estábamos haciendo antes es diferente, es solamente en dos puntos, ¿no? Pam, 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 pam. Cualquiera de los dos es válido. Y nada más, creo que es relativamente sencillo, no tiene muchas notas, la canción es lentita, solo tiene como una pequeña parte, un pelín más ligera, que es cuando pasa la parte del cha-cha-cha. Y nada, yo ahora les pondré seguidamente ahora el vídeo ya para finalizar, el vídeo de la canción. Y nada, nosotros pues nos veremos en un próximo programa de aquí de Entre Cuerdas. Espero que les haya gustado este. Bueno, las explicaciones y todo. Si es así, ya saben, pueden dar un like al vídeo, suscribirse si no lo han hecho. Y nosotros nos vemos en el próximo programa de Entre Cuerdas. Aquí es donde les esperaremos y aquí es donde esperamos verles el próximo miércoles. Hasta pronto. Pero allá tal como aquí, en la boca llevarás.